arrancamos. Hey, ¿cómo están, banda de Fox Sports? Estamos aquí, por supuesto, en Miami. Mira, un buen sol, mucho viento, por supuesto. Estamos aquí arrancando este clásico de... ¡Es Chechu! ¿Verso vos? ¡Sí, soy yo! ¡Ay, te extrañé, güey! ¿Qué onda? ¡Qué barbaridad! Y además, ya hablas más como mexicanilla y toda la suerte. Sí, qué bueno. Escúchame una cosa, me contó un pajarito que el Golf Classic del año pasado estuvo buenísimo. Así que este año lo tenemos que superar. Mucho mejor que el rating suba así, alto, alto. No me creas, pero dicen que nuestro rating el año pasado llegó al cielo, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! ¡Al copado! Cielo. La verdad que vamos a tener un Golf Classic y un especial súper copado, como decimos los argentinos, porque vamos a tener entrevistas súper importantes. Va a haber hoyos que van a ser muy puntuales y muy especiales también, ¿eh? Exactamente. Además de que va a estar muy divertido. Y todo esto es para ayudar, por supuesto, a la Gambling Foundation. Prevenir es ayudar y nosotros lo vamos a hacer. La verdad es que toda la banda que está por aquí es gente muy importante. Todos los que van a jugar, vamos a platicar con ellos. Y también, pues bueno, ellos tienen una que otra sorpresa también para nosotros. Al final hay una fiesta. Claro, por supuesto, donde es un lindo motivo para reunir a mucha gente querida, muchos amigos. Pero escuchame una cosa, sí. Me dijeron que ya arrancó, estamos llegando tarde. Ya, no te preuccupes, yo aquí tengo nuestra supernave armada. Estás bien acompañado, ¿no? Qué buenas tus amigas. Sí, lo sé, pero ¿sabes qué? No me las voy a llevar a ellas, te voy a llevar a ti. Ay, ¿solo a mí? Solo a ti. ¿Me voy subiendo entonces? Sí, te vas subiendo. ¿Arrancamos con este especial? Arrancamos, el Golf Classic de Fox Sports arranca ahora. Sí. Vámonos, vámonos. Híjole, chicas, no me las voy a poder llevar en esta ocasión, pero... Híjole. Pero me va a ir mejor, ¿eh? Vámonos de aquí. Comenzamos recorriendo este hermoso campo de Parkland en Miami, Florida, y nos dirigimos hacia el hoyo 2, donde nos encontramos con una de las piezas más importantes de Fox Sports, James Ganley. Perfectamente, bueno, pues entonces ya estamos aquí. Vamos a platicar esto un poquito más bajo, Chechu, sí, porque ya estamos en el hoyo 4, ¿verdad? En el hoyo 4. Escúchame, es un código en el golf no molestar a la gente que está por pegar a la pelotita. Entonces, es correcto. Hay que hablar despacito. Hay que hablar bajito. Hay que hablar. Escucha, está Jim Ganley a punto de pegar la bola. Mira, ¿qué palos? Porque hay palos especiales para cada tipo de golpe, ¿entendés? Exactamente. Él está ocupando ahorita justamente un drive, ¿no? Un drive que es justo para hacer los tiros más largos. Mira, bueno, increíble. Ahí está, ¿eh? Bueno. Perfecto. Entonces, ah, mira, ¿sabes quién está atrás de Jim Ganley? Está Tommy Fonseca. Bueno, vamos a platicar con Jim y con Tommy. Hey, Jim, how are you? Welcome back. It's 8th year in a row. It's always great to see you in this Golf Classic. Jim, how's it going? It's going great. A little cool. Yeah. But it's not raining. Windy today. Yeah, but it's not raining, so that's a good plus. How's it going? It's going great. I think I told you, but for the audience, the Ganley Foundation managed to work with UNICEF and with the CDC, and we're starting the first 800 suicide hotline for Mexico in Spanish. The first 1-800 line? First 800 number, right, or whatever you call it in Mexico, but it's a free, toll-free number that people can call for help. Pues tenemos, fíjate, nada más y nada más que a Tommy Fonseca. Digo, aprovechando justamente que estás por acá, Tommy. Exacto, por favor, de este lado. Oye, veo que traes tu chamarra de la Ganley Foundation, me da mucho gusto. Yo quiero hacer usted que es un profesional del golf. ¿Qué pasa con el tema del viento? Obviamente no es muy favorable a la hora de jugar. El viento es el elemento más difícil. El rival más difícil de todos. Es el más difícil de todos. Nieve, lluvia, frío, viento. Es imposible jugar con nieve, ¿no? ¿Con nieve? No, sí se juega. ¡Ay! ¿Qué tal? Sí, se juega. Lo escuché ahorita y dije, ¿qué? Limpian los greens. Bueno, escúchame una cosa. Yo le voy a acompañar a Tommy hasta el carrito. Vos quedate para cerrar esta parte de la nota. Ok, entonces, por favor, acompaña a Tommy. En este momento, nosotros continuamos. Ellos siguen jugando. Se va a poner muy bien. Estás viendo el Golf Classic a través de Fox Sports. Después nos dio un poquito de sed. Así que decidimos tomar un break. Qué lindo tener un momento de relax y sobre todo si hay un lugar dedicado a Bacardí y a unos ricos tragos es mucho mejor, ¿o no? Es que la verdad es que, mira, imagínate que aquí entre un hoyo y otro nos encontramos con un stand de Bacardí. Hay, maravilloso. Y hay nenas y nenes. Mojito vamos a preparar. Ahí puedo ser como de... Yo quiero hacer la parte del batido. No. Ah, no lleva batido. No lleva batido. Limón. Sí. Esas son hojas de... Menta. Perfecto. O hierbabuena. Hazle así. Ok, ahí básicamente lo que está haciendo es que lo está machacando, ¿no? Ahí. Claro. Ahí.
¿Qué es eso? Simple syrup o azúcar. Ok, azúcar. Ah, azúcar. Sí. Hielo. Muy bien. Bacardí. Primita, le pones un poquito de club soda. Dos de estos. ¿Qué lo estás agarrando? Servilletita. Perdón, es que la verdad es que la parte de prepararlo era tuya. La parte de disfrutarlo era conmigo y aquí las señoritas. Con permiso, vamos, vamos, vamos a disfrutarnos un buen bacacho. Así es como se hace esto. ¡Síntope! Que estén bien, ¿eh? Vamos, vamos. Por aquí vivo yo. En alguno de estos lugares. Y ahora, Chechu no sabía que le tenía una sorpresa. Ah, Chechu, ¿sabes qué? Es que hay que detenernos aquí porque... ¿Por qué? Es que te tengo una sorpresa. ¡Una sorpresa! ¡Me encanta la sorpresa! Vente para acá, Chechu, vente para acá. Te tengo que presentar nada más y nada menos que a Miguel Gutiérrez, que es nuestro amigo. Justamente es tabaquero y nos va a enseñar cómo hacer un buen tabaco, el mejor tabaco, un buen cigarro. ¡Ay, me encantó! Porque en realidad uno ve como siempre el resultado final, pero nunca como uno lo realiza, ¿no? No, esto te va a encantar. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí tratando de trabajar con el viento este que hace tremendo. Dime una cosa. ¿Qué te puedo ayudar yo para tapar el viento o hacer algo? Cántale una canción. Cántame una canción. Yo te canto una canción. Por ejemplo, tus labios de miel en la madrugada. De plano, Luis Miguel hace. ¿Qué se necesita para hacer un buen habano como el que está realizando ahora? Bueno, además de unas buenas manos como la suya. Gracias, un buen material, una goma natural que es para pegarlo. Y saber un poquito, ¿no? Hay que tener un poquito de unos años de experiencia sobre estas cosas para hacerlo. Oye, te voy a decir una cosa. Y además toda la experiencia que tienen los de Miami Tobacco Traders, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una tienda ahí en Coral Gables y entonces venimos a hacer estos eventos, estas cosas aquí, a estos lugares. Regresamos al Golf Classic, presentado por Nextel.